Vamos, vamos. En busca del pollo mañanero. Manejan estos. Hay nivel, hay nivel. Vamos a seguir al naranjito también, venga. Vale, para dos. Seguimos a la naranjita. Bueno, me parece muy bien. Venga, vamos. ¿Dónde quieres ir? No hace falta marcar, ¿no? Seguimos todos a Almenda. Ahí a la isla queréis ir. ¿Qué? ¿Dónde vais? No, de verdad. Está más lejos de lo que... Mamma mía. Mamma mía. Mentira eso, ¿no? ¿Verdad? Eso es mentira, ¿verdad? Está claro que no vais a llegar ahí, ¿eh? La claridad de esto, ¿eh? Vamos a buscar un coche. Vamos a buscar un cochecito. ¿Dónde vais, amigos? ¿Dónde vais? Mira estas casas. Vamos a llevarnos al balcón. Oh yeah, nice. Made it out 6. Oh, más money's down. Casquito, bien, bien.
Poticacho. Y también estáis aquí. Madre del amor hermoso. Vaya pateada ahora. Vaya pateadita. Oh, un buey ahí. Perfecto, perfecto. ¿Por qué se desconecta ese? Por si acaso. ¿Por aquí? Esto no puede ser. Vamos a coger el buggy. ¿Dónde estaba el buggy? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde he visto el buggy, tío? Uy, he visto un buggy. Por favor. No me jodas, hombre. Hijos de puta, estos que no ponen aquí coches, tío, en toda la carretera. Mensaje de escorcha. Vamos a ver qué dice. Voy. Venga, aquí estamos. Coche, por favor. Hey, Adri, ¿qué pasa? ¿Te unes también o qué? Si ayer por la noche nos llevamos dos pollos, madre mía, por la mañana nos llevamos tres por lo menos. Una locura. Adri, no sé si sigue por ahí, tío, pero he visto un par de vídeos del Chocas, tío, este. Y es buenísimo, tío. De hecho, me parto, con el tío ese.
Chocaste. No choca pic. Vehículo ya. Oh, una moto. Oh, yes. Qué mal. ¿Qué pasa, ¿Estás David? transmitiendo? Sí. Ah, no me sale lo de que unir la, ¿sabes? De Ah, incluir el porque audio. no hace falta, directamente ya sales. Como lo hago desde el PC, Ah, vale. ¿sabes? Sí. Ah, vale. Mejor, tío. ¿Qué dices? Estás ahí ya dándole, ¿eh? Yo con Kiris, tío. Sí, vamos a mirar, escucha tiros. He visto que el Adri estaba también en la aplicación, también cuando he traído la aplicación al ayuntamiento. A ver si se une, si se anima también. A ver, yo ya ves, ya le he dado. Ahora falta que él diga, venga, ayúdame. Pues está ahí, sin hacer nada, él, el día. Estaba desmontando el rumba para arreglarlo. Para regalarlo. Arreglarlo. Ah, vale. Arreglar. ¿No tienes rumba tú? No, tío. Pues mira, pues hace un montón de años que tenemos, ¿eh? Pasa que ahora se ha jodido una cosa de un motor de una escobilla, ¿sabes? Y ahora he mirado un vídeo de YouTube que explican y te dicen cómo, o sea, qué es lo que se ha jodido, que es un engranaje. Y además lo he buscado y está para imprimir con la impresora 3D, o sea que lo voy a imprimir con la 3D y venga. Y caña otra vez a darle. Nosotros hace como, no sé, igual te diría que 10 años que tenemos el Rumba, ¿eh? Y yo creo que sí, unos 10 años o 7 que tenemos el Rumba y bien, a ver, hay que ir cambiando la batería cuando ya no funciona y alguna escobilla, cosas así. Pero tío, te ahorras de estar barriendo ni nada en casa, tío. Te olvidas. Pues cuando he dicho a mi mujer, digo, no pases el Rumba, me lo he visto con la escoba. Y es que no va muy bien. Y digo, pues trae para acá. Vamos a investigar y ya está. Vamos a dar aquí clases de Rumba, tío, a través de tu canal de Twitch, tío. Rumba gitana. Claro. Claro. Lo de rumba de rumba de robot, hombre. No, hombre, tío. Ah, no estabas hablando de... No, 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 hombre, no, está... cachondo. A ver, esto que tengo yo aquí por hacer, tío. Escucho gente, voy a ir a por ellos, ¿eh? Venga, va. Que te maten ya. Deja matar un par, pero antes. Hostia, me falta una garra de cornisa. ¿Te acuerdas que estuvimos haciendo? Pues me falta uno, tío. Hostia. Tengo 9 de 10, tío. Vaya tela. Vaya tela, ¿eh? Ay, he hecho pocas misiones de esta Vaya semana, tela, ¿eh? telita, tío. Y por no saltar, tío, una vez más. Ayer por la noche unas partidazas, tío. Nos llevamos dos pollos. ¿Sí? Sí. Hostia, pues mira que yo ayer. Dando ladrillo. En Ayer, altura mira, estaban alguna también.
a las 11 digo, mira, hoy me apetece mirar cosas de YouTube y todo esto de las impresoras 3D y eso. Y me fui a la cama, tío, me fui a la cama. No, era las 11, acabamos la serie y me no fuiste prontito, ¿eh? Y me fui a la cama, tío. Sí, pero a ver, estuve, al final me enganché a mirar que me faltaba un episodio de una serie, tío, de última temporada, ¿verdad? Y me enganché a mirar. Toma, como limpiado, chaval. Tienes que ver la retransmisión ahora, tío. Él tiene una piña a dos que estaban looteando, tío. Rollo con usted, ¿no? No. Nunca, tío. No, dice. Es una ofensa, tío. Madre mía, cómo se han comido la piña, tío, los que estaban looteando, tío. Oh, ya he mirado, pero ya me estás contándolo. Oh. ¿Sabes? Cuando he mirado ahora ya estabas contándomelo. Buenísimo, tío. No, ayer uno de los pollos, tío, en 9 bajas, sí, matando a todo el equipo, tío, al final, ¿eh? Tengo gente por aquí, creo. Pero mira, el Kiri. Ya estoy escuchando. Sí. El directo, ¿eh? Sí, ya. Mierda, no tengo nada para tirarle a ese. Claro, pero yo lo veo por retraso. Aún no veo al tío. Ahora lo veo. Ah, no. Tengo una para tirarle. Al de la ventana, sí. ¿Es por ahí no puedes subir? Por ahí, por la cornicilla esa que hay a la derecha. No, de todas formas. Haber subido arriba de, ¿no? Creo yo, ¿eh? Pero no sé seguro. El tío este está arriba. ¿Y este qué hace? El Kiri todavía looteando. Looteando. Mira, tiene una aturdidora. Voy, ya está, ya. Míralo. ¿Cómo que me ha dado? ¿Cómo que me da, hombre? Chiquita. Toma. ¿Cómo se comió la? ¿Has visto la aturdidora cómo se la ha tirado? Hostia, que se me queda pillado esta ahora. No, aún no. Aún no. Buah, va. Aún no he llegado a ese punto. Ahora lo verás. ¿Cómo se la ha comido? Rebotando la pared. Sí, claro. Se la come. Qué bueno. Si es que las aturdidoras no las usamos mucho, mira si van bien. Pues yo sí, yo las uso mucho, ¿eh? Lo que no me haces caso es usarlas, tío. Sí las usas, pero antes no las usabas tampoco tanto, ¿eh? Son la ley, tío. De todas maneras, ¿eh? Yo le pegué una aturdidora a un tío un día, de lleno, y el tío me mató, ¿sabes? O sea, ¿qué dices? Hombre, a veces, hombre, ya, pero, bueno, por suerte, ¿eh? ¿Sabes? Se pone a disparar. Es sí, que es lo único que puedes hacer realmente. Si te tiran una aturdidora, pues puedes probar. Tú te pones a disparar y a ver si le das. Te digo. Ya. Pues, suerte, pues la puedes probar, ¿no? Claro. No tiene nada de este. No tienen kits estos mendas, tío. ¿Cómo la gradúas la mira? Porque como cambié al B, ya no sé cómo se hace en el B. La de 6. Sí. Apuntas, RB y para atrás. Ah, espera. Ah, ya lo he hecho, ¿no? Puede ser, sí, creo que sí. Sí, sí, lo has hecho. Cuando yo lo he visto, lo habías hecho ya. Sí, pues apuntas. RB y para atrás, sí. Apuntas RB y para atrás. Y para abajo, digamos, en la seta izquierda, ¿no? Para atrás. Sí. Hostia, que nos tenemos que ir. Pues yo que voy a buscar acción a ver si me matan, tío, y. Sí, pero no te matan porque no quieres. Hombre, tampoco me voy a dejar. Ah, bueno, claro. Pero deja de lootear, tío. Yo aún te veo looteando. Casi. Ya estoy yendo. Ahora se te ve bien, ¿eh? Se te ve bien ahora.
La Antes te, retransmisión, otra ¿no? vez te, se te veía horrible, tío. Se te veía, Sí. pero fatal, fatal, tío. Ahora se te ve bien, aceptable, ¿sabes? O sea, no perfecto. También se ve una pixelación cuando giras, pero antes es que era. Era Ahora bestial, se tío. puede, quiero decir que se puede ver, que no Sí, molesta, ahora, ¿no? ahora se puede ver, no molesta, Claro. exacto. Si te fijas, en concreto la pixelación sí que se ve, ¿no? Pero no es que cuando Qué no bueno el guiri. necesitabas fijarte. Se veía la pixelación directamente, ¿sabes? Sí. Me hizo un bugue allí, tío. Está Lo del soltándolo todo chat. aquí. Lo del chat se puede quitar, tío. Lo del Que te chat. quitan media pantalla, tío, del móvil, tío, casi. ¿A qué te refieres? Cuando lo estás Ah, viendo. sí, al de un dos toques a la pantalla, al lado derecho. ¿Qué Dios mía? Sí, claro, por los papás. Dos toques a la pantalla del lado derecho. No, no, no se quita. No. No se quita. Está Pues ahí en medio. tienes un botón como de un icono de un chat. ¿Sabes qué te digo? Abajo. Estoy mirando el cerebro. Tengo lo de escribir el mensaje. Estás con la aplicación móvil, ¿no? Sí. Pues sí, lo deberías poder ver así. ¿Es este de aquí? Bueno, con este lo he expandido a toda pantalla del móvil, como es más ancha, ¿sabes? Veo gente aquí al lado. Este. Uf. Ah, me ha tumbado un franco. No sé. Ya estoy, el Menos Costa. mal que te han tumbado, tío. Joder. Aún no te he visto morir, pero ya te tengo ahí calado ya. Toma, curándote te tumban, así me gusta. Se ve un poco cortado, ¿eh? A ver, no sé por qué es, ¿eh? Se ve, o sea, en el móvil no veo. Ah, vale, sí, por abajo, ¿no? Y por arriba, un Para poquito. arriba, sí. 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 Sí, soy consciente. Es que es diferente la resolución con la que retransmito a la resolución que transmite la pantalla y no es totalmente equivalente, ¿sabes? Entonces, Sí. bueno, lo puedo arreglar estirándolo la pantalla, lo que es en el programa para streamear, ¿sabes? Sí. Lo puedo arreglar. Sí, se corta un poquito. Te No es muy invito. importante, pero algo se corta. Y tienes desactivado lo de que se vean cuando hablamos, ¿no? Por encima. No, lo que pasa es que justamente está el marco de la cámara. ¿Sabes? Está como por debajo de la cámara realmente. Sea, yo en mi pantalla lo Vale, veo, sí. pero en la retransmisión justamente está la cámara encima. Vale. Ah, vale, porque lo tienes más abajo tú, no lo tienes puesto donde yo, que lo tengo arriba. Lo tengo abajo así, me gusta ahí, me lo veo más Claro, cómodo ahí. claro, claro. Abajo no, en medio, ¿eh? Yo tengo en medio a la Sí, en izquierda. medio. ¿Dónde tienes la cámara? ¿Dónde tienes la cámara? Están aquí con lo de los TikToks, tío, liados. En casa, tío. Que si TikToks, que si vídeos. Quieren hacer contenido y hacerse un canal y todo eso, tío. Están ahí Justo. de rollo familiar de esos que triunfan y se sacan pasta, por así.
Sí que ha pegado fuerte lo del TikTok, tío. Yo es una red social ya que no, Mucho. que yo no me entra, ¿sabes? Es una de esas que No, paso, ya. ¿sabes? De tener No, no, incluso. yo tengo la cuenta por tenerla, ¿eh? No la uso para nada, ¿eh? Pero la creé, pues mira, como ya que la creaban todos, pues la creé yo también, pero no, no, yo no la uso tampoco. Aparte, TikTok, antes era musical y antes sí que estaba bien para los críos y eso, ¿sabes? Que es músicas y bailes, ¿sabes? O sea, yo solo veía bien, pero ahora ya ha degenerado mucho con la integración de todo tipo de vídeos, tío. Porque la niña cuando hace TikTok lo que hace es lo que era musical y... ¿Qué vamos a ir? ¿Dónde ha marcado ese? Uf, vamos a otro sitio más grande, ¿no? Claro. Bolnova o algo así. Vale, pues O Bornova, sí. Winery. Pues sí, han saltado ahí. ¿Ya vamos o qué? ¿O pasamos? Venga, o sea, venga, ya ha Vale. saltado, ya ha saltado. Venga. Venga, va, va. Pero es muy pequeño eso para todos, ¿eh? Claro, para todos es nada y menos eso. Habrá que ir... Bueno, esto de aquí, estos almacenes. Vale, sí, yo voy contigo, estoy pegado a ti. Sí, porque esos son muy parecidos a los de Ladri, por decir algo, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Son del mismo constructor. Sí, O sea, va gente, va sí, un sí, equipo sí. ahí, ¿eh? Va un equipo aquí abajo, Hostia, ¿eh? Hay ¿qué que ir. hacemos? Vamos, rápido. Rápido. Buah, pero llegan antes, ¿eh? No te creas. Han caído en el extremito de... Una micro UCI. Buah, tío. Están en el grande. Sí. Hostia, cajo nivel 3. Y es que no tengo nada, tío. Aquí no hay armas, tío. Me cago en la puta. Aquí hay una. Voy, voy. Hostia, estás con ellos, ¿eh? Muy cerca, ¿eh? Espera. Al lado. Sí, están cerca. Los veo. Los veo, están a punto de salir por aquí. Te uno ha salido ya. A ver si la puedo pillar. Vamos, esto he salido yo también, ¿eh? He salido y estoy al lado del que estabas tú antes. Han ido por ahí, ¿eh? ¿Hacia dónde? Están aquí al lado, a la derecha. Buena. Toma. Voy a pushear. Le habías disparado tú también, Sí, ¿no? sí, sí. Le están dándole al nuestro, ¿eh? También. Sí, yo estoy aquí preparado. Buah, lo he rematado y van a rematar al otro también, claro. Vale, No hay era otro, ¿no? aquí. Solo. Eran solo dos aquí, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Es posible, sí. Ah, mierda. Es posible. ¿Estás looteándolo a ese? Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Pobre chaval, tío. Lo he vendido, tío. Sí, tío. Habrá dicho, no remate. No, no, Y con no, razón, ¿eh? Y con razón, tío. no. Ah, bueno, que mata. Lo importante es que quedamos nosotros vivos. Es así de claro, tío. Sí, no, está claro, pero... Sabe mal por el chaval, tío. Bueno. Otra partidita. Vida nueva, Sí. tío. Hostia, este tiene aquí... Mira, te voy a pillar esto. Ni que fuese esto una recreativa, que pagas por cada vida, ¿sabes? Ya ves, tío. Guau, yo. Si recuerdo ¿Cómo? ahora ¿Quieres mismo. mira? Mira por tres. Pues ¿Quieres una mira por sí. tres? Y hay una acá también, ¿eh? Y Voy con. Bueno, balas. voy con el. Me gusta ahora la construcción que tengo. De Yo M4. llevo la misma construcción que tú, pero con una mini en lugar de un M4. Aquí hay un casco del 2, si quieres. Mira, sí. Que he dejado yo, está nuevo. Tía, sí, es verdad. ¿Por qué no te pones escorcha de coger las skins de los.
Claro que te digo, hay una De las opción. armas. Exacto, y así tienes más Sí, variedad mira, siempre. mira, mira. Si tengo la misma que tú. No, 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 esa la tienes tú, pero el casco, al cogerlo, Ah. hubieras cogido el mío. Claro que te digo. Ah, sí, ya te entiendo, te entiendo. El Adri mandando un mensaje, tío. ¿Qué Me he dices? ido, tengo, me han cogido el móvil, tío. Es que me han cogido el Ya. móvil. Tío, me han cogido el móvil. Mira que mi mujer tiene uno mejor que el mío, pero va y coge el mío, tío. O sea, yo tengo el 12 Pro y ya tiene el 12 Pro Max, tío. Porque a lo mejor lo está utilizando de cámara de vídeo o algo, o para Sí, estarán música. usando para hacer varias cosas. Pero no es Hostia, que mejor el otro día tampoco todavía el recargué. Max. No es mejor, es simplemente más grande, ya Sí, está. porque. No, 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 es mejor, es mejor. Tiene el estabilizador de imagen en el cuerpo del sensor, que es muchísimo Mejor. mejor, ¿sabes? O sea, sí, es un estabilizador real, ¿sabes? Y luego lleva también. Luego lleva también el sensor, es más grande, tío. Es el primer sensor más grande de cámaras de móviles. Y las Okay. ópticas también son más grandes porque el sensor es más grande, claro. Sí, cambia bastante, tío. Parece que no, a ver, no cambia mucho en lo que es el final, ¿sabes? Hay muy poca diferencia. Pero realmente es mejor, claro. Algo ganas. Entra más luz al sensor, todo es más, como más grande, más, ¿sabes? No, la verdad es que está bien, tío. Yo te estoy siguiendo a ti, ¿eh? Sí. Hace bien, eso es. Enemigo divisado, dice. Y está súper lejos ya el tío. Por la izquierda nuestra. Y Alex está disparando, tío. Es él, ¿no? El que dispara. Creo que sí. Voy sin mochila todavía. Y esto está hecho, ¿eh? Un coche va, ¿no? Hacia él, puede ser. No sé si va hacia él o no. La verdad. Hacia aquí, viene hacia aquí, míralo. Está Vale, aquí que delante. venga, que venga. Bueno, está por la carretera, va por la carretera, se va. Acabado. ¿Lo disparas? Sí. Va el tío solo, ¿eh? Supongo que va a buscar a los colegas. No tengo balas, tío, el 5, tío. A ver si. Yo tengo 60 balas de repuesto, si te puedo dar algo. No, no, Aquí no. hay, aquí hay, mira, mira, mira. Tengo 22, tengo 22. De momento tengo. Vale, he cogido 90 más. Pide munición y te doy. Con el arma del Y de 5 munición. equipado. Sí. Y de munición, tío. Munición, tío. Claro, pide Una munición. locura para mí estas cosas. Sí, ya. Súper fácil, tío. Dos clics y ya está. Que nos tenemos que acostumbrar a hacerlo así. Es mucho más Dos rápido, tío. clics. Necesito munición. Mira. Uno. Dos. Ya está, gracias, tío. Está, una UMP, una Bizum, tío, no. ¿Hay armas balas de 9? No, ya has cogido, ¿no? También. Ya tengo muchas, tengo Hay muchas. unas cuantas por ahí, sí. Y te puedo Sí, dar pero alguna también, ¿eh? sí. Tengo No, 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 130. no, que tengo muchas, te acabo de mirar. 322 llevo, tío. Joder. Sí, No vas a sí. matar tanto, tío. No, qué va. No creo que las gaste, tío. Está, la Bizum aquí me llama, ¿eh? La Bizum, tío. Yo creo que me llama más la Bizum que la MP5, imagínate, tío. Mira, que la llevo ya a la MP5 llenita, pero es que voy a coger la Misiones Bizum, diarias tío, ¿eh? tengo. Conduce un vehículo. Consigo una muerte usando SMG. Consigo una muerte de 100 metros de distancia. Vale, la muerte con SMG ya la tengo. Solo con ¿Continúa efecto siendo aterriza. con la M4? Vehículo. Aquí. Sí. No, no, ¿quieres la culata? ¿Te Pues la sí. tengo Sí, o la sí, tienes sí. tú ya? No, no, la quiero. Para la MP5 mejor. Vale. Incluso. Pues toma, sí, por eso sí es que llevas armas de culata y yo la tenía la culata. Pues sí, pero acepto. A ver. Déjame conducir Toma. ahora, escorcha. Así. Toma. Vale. Sí, yo Que luego tengo una también la puedo hacer, misión. pero creo que no. Son Yo 300. creo que es Muy poco, con. 300 metros. Ah, sí, Aparentemente. 1500 yo. Sí, yo tengo que hacer 1500. ¿Conducir o viajar? Conducir. Ok. Son 300 metros, mira. Tres cuadraditos de estos y lo hago, espera. Claro. No, ya está hecho esto. Creo, a ver. 300 metros. Sí. Sí, Asegúrate. ya está, fijo, claro. Cada cuadradito del mapa Ya son está. 100, ¿eh? Lo sabías eso. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Yep.
tengo que llevar, yo, No sé, de paseo. Voy a buscar tiros, que está la trilla ahí. No sé ni dónde estoy, tío. Estoy en el dino, ¿no? Sí. Sí. En el dino. Sí, Adrián. He visto un par de vídeos del Chocas este, tío. Me río con el chaval, ¿eh? Chocas, tío. Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el tío se le ve bastante natural, ¿eh? No sé cuánto llevo, tío. Es como lo que dice el público, ¿no? Espera un momento, es que miro los que llevo, tío, porque no sé cuántos llevo ahora. ¿A qué te refieres? ¿Cuándo te lo pones? Pues que... ¿A qué te refieres aquí? Lo que dice el Rubius. Ah, llevo 1460, tío. Tengo que hacer. Pues es lo que dice 40. El Rubius. Pero el Rubius. Sí. También es un papel. Y tú dices, pero es que el tío es natural también, en cierta manera. Sí, pero es lo que dice él. O sea, el Rubius es el Rubén, ¿no? El chaval, él. Mm. Sí, pero en su maximísimo esplendor exagerado, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, hombre. De Chocas es lo mismo. Sí, claro. De Chocas es así, pero yo creo que en la vida real no es tan así. O sea, es tan exagerado. Es que. Se raya el pavo ahí. No, hombre, claro, pero se nota. Está ahí. O como el Conor McGregor, o sea, son papeles que se montan, que le funcionan. Sí, bueno. Sí, claro. ¿Sabes? Pero sí, no, o sea, un papel, sí, sí, no. O sea, no es... puede ser tan personaje, ¿sabes? En la vida real, tío. Pero, pero seguro que con sus colegas sí, sí que lo es así. ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor con sus colegas sí, pero. Bueno, ¿no lleva algún pescozón de vez en cuando? Que... Bueno, estoy, bueno, pescozón, ¿no? Digo, hombre, si se va a pescozón ya no son sus colegas, ¿no? Es decir. En plan, venga, fantasma, pescozón, que se reirán de él, vamos. No, no jodas. No, es digamos como su lado un poco artístico también, ¿sabes lo que te digo? Está claro que tú no puedes ser tú, totalmente tú, tú no puedes ser con la gente normalmente. Como tú eres en tu casa y eso, tu pensamiento, no, nadie es así realmente totalmente, ¿no? O sea, después en la calle. Tú tampoco, así como... tus ideas que tienes y eso, tú tampoco vas soltándolas ahí a casco porro. Ahora, si tú estás con la cámara delante y estás creando contenido, pues tienes totalmente libertad, y eres tú a hacer lo que te da la gana. Yo creo que es como un poco eso, al final, ¿no? Pero es un papel, al final. A mí es un papel, un poco, ¿sabes? O sea, él luego... Tú hablas con el chico y seguro que puede ser mucho más serio, que más, es diferente. No sé, ese personaje que tiene creado en la cámara, ¿sabes? No, hombre, claro, pero él al final está creando contenido, ¿no? Quiero decir, claro, está claro que no va a ser exactamente igual como hace, como es en sus vídeos. De hecho, yo creo que, por ejemplo, este tío, a lo mejor, él es así, y lo que tú dices, ¿no? Y vio que esas bromas que él hacía, o que esa forma de ser, tenía gracia, tirón, y ya pues lo va amplificando, ¿sabes? Sí. Porque el pavo, sí. ¿Eh? Se va metiendo más en el personaje. Exacto. Este, ¿sabes? Y aunque es él sea así, pues, eso, en otro ámbito, el Conor McGregor, ¿sabes? Hace lo mismo, el Conor McGregor. El espectáculo de ese que a la gente es lo que vende, ¿sabes? Y el tío al final, pues, monta ahí espectáculo, hace show. Bueno, eso aparte, en el mundo de lo que son las peleas, vende, o sea, lo que vende es el show de antes de las peleas. Si tú no montas ese show que montan ellos. No siempre, claro, no siempre, claro. No siempre. Rafa, casi siempre, hasta el Mohamed Ali, show, Adri. Como el Fedor Emelianenko, que no monta ningún show. Esos son las excepciones. Pero el tío era una máquina y todo el mundo quería verlo. Esos son las excepciones, pero tú ves siempre. Incluso hasta Mohamed Ali, que es se puede decir como el más grande boxeador de todos los tiempos, como quien dice. Y el tío era un showman también flipante. Claro, claro. Es lo que te digo, que mucha gente pues ya aprovecha el tirón de eso, a lo mejor lo hacen hasta inconscientemente, ¿sabes? Hmm. Coño, si hago gracia o te gusta de mí, claro, claro. Lo hago más. Y hay algunos pues, que lo hacen en plan negocio, pues lo que te digo, el Conor McGregor, yo te digo, vende más por las chorradas que hace que por las peleas en sí. Claro. Más que el Floyd Mayweather. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, 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 claro. Pero es que en el mundo del boxeo y tal, premia el pre-combate, digamos. Es súper importante. Es lo que hace que al final la gente compre las entradas para ver el combate por televisión, ¿sabes? O todas las parafernales que montan alrededor de la pelea. Yo llevo un chaleco de nivel 1 y si lo cambié por la 1 del 2, seguro que tenía. O sea, pues yo he encontrado del 2. Sí, sí, sí. Momento. Mira, en la caseta que estaba antes. Sí, sí, ya tenía yo, por eso. Había... Lo he cambiado por.
el Chocas este se hizo viral hace poco. Bueno, ya era streamer, ¿no? Pero como que ha pegado un boom. Por el Ibai, ¿no? Porque no sé qué dijo. Todos no, pasa en el lo Egoland mismo. Este. Todos pasa lo mismo. Cuando llegan un momento que de puff, de golpe hacen un boom, ¿sabes? Sí, pero fue porque le invitaron al servidor este de Egoland. Que había muchos streamers famosos, youtubers, ¿no? Sí. Y el pavo empezó a hacer. De hecho, hubo un clip de un vídeo suyo que se ha hecho súper. Que se ha visto todo el mundo. Hay que ir a zona. De esto, ¿sabes? Sí. Yo con una mano hago un hospital, no sé qué. El tío es súper sobrado. No, pero a mí me encanta el humor que hace, ¿eh? De. ¿Cómo era, tío? Vi un vídeo ayer que dice. Mira, aquí. Porque alguien le dice por el chat. Eres un flipado, no sé qué, ¿sabes? Y dice, hola, pues te baneo 15 minutos. Y dice, y a ti también. Dice, tú no tienes nada que ver, pero estaba al lado de un hombre. Y dice, mira, dice, aquí entre mis retransmisiones, lo primero que tienes que hacer es ser consciente que yo soy mejor que él. Pero es lo que le funciona, tío, y le va bien. O sea, pero el tío tiene ese modo. Es que el tío, eso no se puede actuar. No puedes hacer actuar esas horas, tantas horas en tu retransmisión ser actuado. Él tiene esa gracia, en realidad. No es actuar, Rafa, es sobreactuar. O sea, un poco mí, sí, claro, pero de eso se trata. Si no sobreactúas un poco... Sí, pero si no te digo, ¿no? Es lo que si no sobreactúas es que, un tío, poco... Si ahora mismo solo... es el cuarto streamer con más suscriptores de Twitch en España. Claro, cuarto. Es que, pero es lo que te digo, si no sobreactúas un poco, realmente, sobreactuar quiere decir exagerar tu propia forma de ser. Al final... No te haces entretenido. O tienes que hacer eso, no o ser súper no bueno tiene jugando, por qué, tampoco, digamos. No tiene por qué tampoco eso, Rafa. Mira al menos 13. Mira, yo qué sé, ¿sabes? Pero porque tiene otro tipo de contenido, a lo mejor. A ver, si tú vas a ver al Chocas, no vas a ver lo bien que juega, seguramente, porque el tío parece bastante manquillo. Pues no, porque el pavo, su especialidad es el WoW. Warcraft, tío. Claro. Es especialista en World of Warcraft. Claro. Eso es la gente le va a ver por el WoW. De hecho, el tío es streamer, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora ha pegado el boom con él y tal, y está haciendo ya... La piedra esa. Diferente. Lo he dejado tocadísimo. Es que yo creo que se me ha vuelto a activar la cosa esa de que os escucho mucho a vosotros. La de loot. Y casi no escucho el volumen. Se te ha activado el looteo automático otra vez, cabrón. No estoy looteando, estamos en los mismos, tío. Pero que no me acuerdo nunca si es en el juego o en la consola, tío. Pues tío, el pavo este no fue la resistencia, el programa este. Lo acabo de ver, tío. Me cago en la leche. No le he dado ahí. La resistencia. Sí. Lo veo. Hay una parte que dice: hay que mantener la gran fortuna de este país. Sí. Cúbrete. Te voy a dar al otro yo. Ahora. Me ha tirado algo. Con la granada me ha dejado súper tocado y luego me ha tirado el cóctel. Le tira ahí un cóctel también arriba. Ahí detrás de la piedra. Lo veo. Y escucha, ¿por qué se me cae el stream todo el rato? ¿Puede ser por tema de conexión también? Por un wifi. Puede ser, sí. Pero bueno, yo estoy por cable y un día también se me cayó, ¿eh? Muero ya. Voy, escucha. Pero ya, muero ya de ya. Vamos a dar. Va por la derecha, por aquí. Sí. Ahora está uno parado ahí. Mira, casi se muere con el... ¡Mierda! ¡Va, ¡ah, hijo de puta, coño! Me has dejado morir, tío. Tanto lootear, hombre. Me has matado, tío. De streamer malo, tío, que deja matar a sus compañeros, tío. Tío, venía, que nos iba a matar, seguro. ¿Qué va? Ya lo tenía yo controlado. Sí, precisamente me he movido para que no tuviese ángulo él. Y ha tenido que cambiar de ángulo él. Qué ángulo, escorcha, tío. Que estabas en el suelo. Ya, pero el ángulo que él nos veía... ¿Sabes? Al yo moverme, antes de que me curases, moverme yo, él ya no, cuando se ha ido a donde iba él, que había tirado los humos, no nos veía, no nos podía matar desde los humos. Dios, pero ha sido buenísimo. El tío me disparaba con la SLR, pum, 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 y yo corriendo, haciendo un zigzag increíble, no me daba ninguna, ¿eh?
Ya, pero me has dejado morir. No, vale. Eso también ha sido increíble, tío. Tú es que has muerto muy pronto, tío. Esto... Cosa, no puedes pedir tanto si mueres tan pronto, hombre. No, pues si me has dejado morir, tío. Pero ahí, si te han tú, tumbado si muy pronto. Ahí en la piedra, no venías, tío. Partías la gallinita de ladri. Te han tumbado muy pronto, ahí, tío. Encima, ya me está metiendo a mí. Sí. ¿Tú te crees? Este tío. Míralo. Me lleva mi gallinita cuando yo no he dicho nada todavía. Tengo que retransmitir. Tiene algo conmigo, la tiene pegada. Tengo que retransmitir porque lo veis. Escorcha, te has convertido, Escorcha, en. En el Chocas. En segunda prioridad, ¿no? El Chocas es simpático, tío. No, pero el Escorchocas. El Chocas ese, la verdad es que es de los youtubers más. O sea, de los que he visto así, más auténticos, realmente, ¿eh? Joder, es su papel. Pero bueno, yo no digo que no. Tienes un mérito y está ahí porque tiene que estarlo, ya está, ¿no? Y más, es como el Ibai, mucha gente lo critica y el tío tiene un montón de seguidores, por algo será. No, yo el Ibai no lo he visto mucho, ¿eh? Así que, la verdad. El Ibai lo que tiene bueno es eso, ¿no? La capacidad de caster que tiene el tío, ¿no? Como presentador, como. Hombre, así empezó el tío. Potente tiene. Así empezó el tío, ¿no? Creo que se le da bien. Por eso se le conoce, digamos, a él, ¿no? Sí, sí. Y el Choca, pues, a mí me recuerda más un poco a un chaval de barrio, está claro. Me encanta, me ha salido un vídeo hoy justamente en YouTube. Me sale solo, ¿no? Porque debía haber alguno suyo ya. Vamos a incluir el audio. Debía haber alguno suyo ya. ¿El mío ha salido? No. No entiendo, tío. No es que no me sale ni retransmitiendo. Tú no me sales ni retransmitiendo. No lo entiendo. Pues el tío tiene un vídeo. Que se ve que alguien en un stream le pregunta, le dice como que un amigo mío está dejando de fumar. Bueno, en fin, que el vídeo se llama, el título es como dejé de fumar. ¿Cómo dejé de fumar? ¿Sabes? Sí. Y es buenísimo, ¿eh? Porque el tío dice. No es que te quiera ayudar a dejar de fumar, ¿no? Siempre dices que es una mierda, es una mierda. Pero bueno, si tú quieres fumar, pues fuma lo que quieras, hombre. Si quieres... siempre lo está diciendo. Fuma porros. Sí. Manda porros. Ah, y en el vídeo el tío lo dice, yo también dejé de fumar porros, tal. Y dice, quizás no está bien que lo diga aquí, de esto, como que fumo porros, porque mentira, yo ya no fumo porros. Y dice, bah, pero bueno, yo tampoco tengo que enseñar a la gente lo que tiene que hacer o no, ¿sabes? Es mi forma de hablar. Yo lo veo muy gracioso el tío, la verdad. Bueno, es que hay gente que ha nacido para eso, tío. Sí, seguro, claro, seguro que es de los graciosillos del grupo, ¿sabes? Seguro. Claro, claro, que a lo mejor en su vida hubiese sido, no qué sé, paleta o empleado de una fábrica o cosas así. Y con la opción esta de YouTube y de Twitch y todo esto, pues ha tenido la oportunidad de acceder a un medio que antes no se. Sí, no, es que al final hay mucha gente con talento. Que no está aprovechado porque el sistema de educación no se ve aprovechado su talento. Y es así, ¿eh? O sea, claro, sistema educativo es una puta mierda. Una puta mierda, como está hecho, ¿sabes? Entonces, hay muchísima gente. De hecho, mira, el mismísimo Albert Einstein era un fracasado escolar, ¿eh? Era un fracasado escolar. Y era un puto genio. ¿Dónde funciona, tío, en Twitch? No sé por qué. No te preocupes, ya emitimos nosotros por ti. Va un equipo, ¿eh? Va un equipo. A lo mejor, Adri, tienes que bajar el bitrate. Bájalo, ponlo a 4.000 o algo así, en lugar de 6.000. Claro, yo lo tengo a tope, pero tú a lo mejor no puedes, claro. Cuidado que vais a ir con un equipo, ¿eh? Ya lo hemos escuchado, David. Sí, tienes uno al lado. Sí, lo veo, lo veo. Sí. Vale. Tío, hay que retransmitir, tío, si no, ¿qué gracia tiene? Es verdad, tío. Claro, tío, estamos aquí en una retransmisión y estamos. Un empleado, aquí hay un empleado, ¿eh? Al lado de la hay un empleado. Aquí. Una puerta. Madera. Cemento, hormigón. TV4. ¿Por qué me copiáis mi manera, tío? Una jeringa. Aquí hay una jeringa al lado de la otra puerta. Me estáis copiando, ¿eh? Esto es retransmisión para ciegos, ¿eh? Es como describes todo. Igual vamos a echarlo con el W.
Esta era automática. Ha sido gato, ¿eh? Vaya tela, tío, vaya tela, tío. Lo bueno es que lo de... La... Bueno, toma, escopeta, escopeta. Cartucho, mira, tengo a alguien aquí. Yo lo dejo tocadísimo. No, hombre. Todo ya, ¿no? Lo remato, lo remato. Aquí en mi stream nadie sobrevive. Me gusta verte la misma casa de la que salió el doctor. Así me gusta. Mira, oigo pasos. Sí, tengo a alguien por la izquierda asomando. Míralo, con la cabecilla asomada, ¿no? ¡Ah! ¡Me ha tumbado, me ha tumbado! ¡Que te remate, que te remate! Nadie en tu streaming sobrevive, ni tú. No, y este tampoco. Te venga, Rafa. Ok. Guau, yo no llevo casco, tío. Me cago en la leche. Me van a ¡otro, otro! Cazo, ¡otro aquí! ¡Aquí dentro! Tiene que haber cuatro. ¡Toma! Ahora, todos van a mierda. Hay otro, ¿no? ¿En una casa o eres tú, Adri? Aquí, en la casa esta. Puede ser. Hay otro munición, a ver si hay. ¿No? ¡Uy! Míralo, ¿qué ahora sido? Justo al tiro. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba está. Yo no llevo casco, tío. Me va a matar aquí donde estoy yo, aquí al lado. Ahora estoy en la casa de él. Ah, lo veo, lo veo. Bueno, ajá. Es que lo escuchaba, pero no sabía dónde estaba, ¿sabes? Y todavía no es el último. No. Y han caído cuatro, o sea que. Vamos a sacarlo. No veas cómo iban equipados estos, ¿no? Qué bueno, pero lo veo. ¿Quién es el que tiene miedo, Jorge? ¿Quién es el que tiene miedo? Tres bajas y una ayuda, tío. oigo paso, está aquí. Hay uno aquí conmigo. Venga, cuatro bajas van a ser. Cuatro bajas. Cuidado, también las tuyas. Viene otro, viene otro. Último. Hay otro equipo. Qué bueno, ¿eh? Casco tocado, tío. Me cago en la puta, tío. Ahora, puta, espero que estés streameando. No estoy streameando, tío, con lo bien que ha quedado esto. No te preocupes, yo estoy streameando por ti. No te preocupes, tú no sufras, no sufras. Vienen. Bueno, que te vengan, sí, tío, no pasa no nada. Me ha quedado grabado, tío, tío, todas las bajas. Si te matan, te han matado. El casco ese, tío, parece. Vente para mí. Parece rollo color mosca, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Ese sí ha muerto directo. Y ninguno era un bot, Escorcha, ya te lo digo yo, ¿eh? No, creo. Vienen más. No, sé, Escorcha. Soy yo. No te asustes, no sufras. No sufras, princesa. En modo alerta estoy. Uy, que me encerro yo solo. Cerrados. Es la costumbre, ¿eh? Me quedo sin balas, tío. Necesito balas de 9 y nos vamos a por tiros a saco. Grábalo, Rafa, grábalo. Yo necesito que un carajo, esto tío. Para la posteridad. ¿Cómo parto a la escorcha jugando, tío, en equipos? ¿Cómo parto? Es raro porque. Ah, vale, ahora sí que apareces retransmitiendo, Adri. Vale, ahora sí que apareces. Pues ahora no me sale a mí. No, en teoría no estoy. Pues en el live sale como que estás transmitiendo. Hay que ir por la carretera y pillar un coche, tío, algo, tío. Estamos muy lejos. Mira, está lejos, claro. A ver, muy lejos. Tenemos para 5 minutos andando, tío. Joder, me he ido de aquí con 5 bajas y una ayuda, ¿eh? Y yo con una baja y 0 ayudas, tío. ¿Ves? No, y si no se mira, 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 gente aquí, ¿eh? Voy. Gente aquí, voy. Al final del pueblo, ¿eh? Ya voy a salvarte el culo. Ya voy. Va a flipar, Adri, ahora con la seta alta, ¿eh? A flipar. Ha cogido un buggy, tío. Ha ido corriendo a coger un buggy, tío. Y se irá para allá, claro, va para allá a buscar a sus colegas, tío. Me cago en la leche. Pues ya no pilla el coche por ahí, Escorcha. No, ya no pilla el coche, no, ya me meto para zona porque es que es justo el buggy que había, tío, en el pueblo. Es que precisamente lo he visto al tío, como volvía para atrás. Mira, veo el buggy y lo veo ahí adelante, en este. Este, el Adri Killer, escucha, mira, el del mediodía en el monitor pequeño y con fibra, no, o sea, imagínate, con setas altas y con cable, esto ya sería una locura, ¿sabes?
Qué bueno el chocas, tío. Un momento eso que dice, mira, aquí el que entra a mi chat tiene que saber que yo soy mejor que nadie. No tenéis que saber, ¿eh? Yo soy mejor que los 1.600 espectadores que tengo aquí. Soy mejor que todos vosotros, Y todos juntos, a la vez. Qué Eso es bueno como Neo cuando. contra Smith, ¿Qué tío. le dice uno? Lo que le dice es. Eres un flipado, ¿no? Mira, pues mira, baneado 15 minutitos, por pues listillo. Y tú también, tú no tienes nada que ver, pero estabas al lado. Ha tocado. Sí, pero son gente que son así, que son chistosillos. Es que lo veo muy gracioso al final. Y la gracia esa. Pues claro que hay que actuarla. Tampoco la vida es un monólogo, ¿no? No sé cómo decir. Claro. Luego hay gente. Luego veo gente que quieren ser graciosos y es que no la tienen, la gracia tampoco. ¿No? Así como hay Claro. youtubers que digo, es que no tienen nada de gracia, ¿sabes? Pero bueno, o Sí. sea, por una, por H o por B, pues han cogido fama, ¿no? Ya está. Mira, los tenéis aquí. Claro. Al lado. Mira, Peña. Tira por ti, los Vamos a cabrones. meterles. No los he visto. ¿Dónde están? Están aquí Que me atrás. tienes aquí de espectador. Míralos. Ahora veo, ahora veo. ¡Hala! Joder, Va les a han dar ese enganchado. también, ¿eh? Aquí, en la piedra, en la piedra. En la piedra, nada, está ahí muerto, ya está. Tengo que subir, huir un poco, como una ratilla. A ver si puedo llevarme alguno. Mira, el de la piedra ya se ha venido para acá, para este lado, está en el árbol. Ahora está arriba. Está en un árbol arriba. Se va para atrás. Se va hacia atrás a la derecha. Y viene el otro. Viene el que me ha tumbado, viene a rematarme. Está aquí en el árbol este. No te puedes. Ah, Se lo ha no te puedo quitado, salvar, te creo. iba a decir. No, está claro que no me salvas. Ya me han ma Te han matado también. Sí. Vaya tela, tío. Ha muerto antes que yo el tío. Madre mía. Bastante que yo El diga. guiri se ha muerto antes que yo, tío. Me tumban a mí y muere antes él. Como el otro día también, la partida, qué putos coches, ¿eh? Me hago una partidaza ahí, pero muero al final ahí. Ya no soy lo que era. Es verdad, tío. Es Y verdad, tú pero no muerto de espera. hace ya 20 minutos, cabrón. Ya, tío. Pero eso lo tienes ahí grabado, tío, para pa la posteridad, tío. No sé si lo grabé ese día. Oh, qué lástima, tío. Hola, ayer Qué sí. lástima. Puedes ver Vamos a matarme, tío. la retransmisión de ayer y verás los pollitos que nos llevamos ayer, sabrositos. Sí. Vaya, de ricos, ricos. Bien tostaditos, con la piel ahí crujientita, ¿eh? Ya ves. Hostia. Y con mucho caldito. Vamos a ver bitrate. A 4000 Otro bajo. y baja la resolución. Baja, mira, pon el bitrate a 4000 y la resolución a 720. A 4600 lo voy a poner, porque vale, un poco, ¿no? La resolución 720, se Sí. verá muy mal. No, realmente casi todo el mundo ve Twitch en móvil. Sí, Y en claro. móvil, 720 De sobras. está muy bien ya, en realidad. Igual, Claro. claro. Vale, pues ya está. A Claro, ver, por eso comenzar. retransmiten con las series S. Porque ya de sobras para la resolución de YouTube, tío. Pero a mí me gusta verlo en la tele de 55, tío. A 4K, ¿sabes? Ya, no, si yo estoy en la de 55. Y En también estoy Twitch, a 4K, pues tío. en una tele de 55, Rescalado, pero, tío. 720, lo veo más Rescalado, pues, escalado, bueno, pero estoy a 4K. tío. Rescalado, tío. A 4K. ¿Qué pasa? Texturas Que rescaladas, sí, que estoy muy rapidita y todo lo que tú quieras, pero que tiene texturas de una Texturas tarjeta tocha. rescaladas. Estas texturas son de Play. Play 1, Son tío. rescaladas, nada más. 480p, El tío. juego este lo veo igual que vosotros, idéntico. Pues Ya lo sé. Sí, sabéis. Ya quisieras. Ya quisiera pelear Hombre, con una yo lo poderosa equipo veo Serie la X. retransmisión del Rafa y veo el mío y digo, pues se ve igual, idéntico. No, porque la retransmisión se ve mal. De verdad.
Ya está con la excusa, venga. Bueno, la transmisión se ve a 720 y a 30 FPS, o sea que si se ve igual. El baile que quiero bailar, venga. Es gendo, cabrón. Ahora fíjate que estoy transmitiendo. Venga, ahí a bailar. Sí. Y eso le va a incluir el audio y todo. Claro. Y si no bailáis, os paneo. A ver cómo se ve la transmisión. Porque no está sincronizado con el tuyo. Ahora sí. Bueno, veo que tengo un nuevo espectador. Que sepáis que aquí soy el mejor yo, ¿eh? Lo que digáis vosotros no me importa. Me suda el coño, como dice, ¿eh? No me toques el coño, no me toques el coño. Este canal es el mejor. Tengo tres espectadores, me la aseguro. Buenísimo, ¿eh? ¿720? Claro, basta. Ya se va menos fuerza tu conexión, ¿sabes? Ahora sí sale que estás retransmitiendo. ¿Verdad? Ahora sale el mensaje en el live. Pero es que es normal. Es que la serie X esa que tienes tú no retransmite bien, tío. Es por el cable, tío. Escucha, que estoy con wifi, que no me llega la conexión. Es una One X, pero que le han puesto una carcasa de Series X, tío. Ya quisieras tú tener el monolito este. Ah, este que me quería pegar este. Que lleva 10 horas de juego. Una serie de decoración. Series X. ¿Dónde saltamos? Que hay rollo monolitos. ¿Qué estáis pensando? ¿En Milta o estáis pensando en Quarry? Hola, Snaya, que Snaya aquí. En Quarry estás pensando tú, ¿eh? Snaya dice. Mira, sí, ha saltado Adri. Sí, vamos, claro. Snaya. Hay mucho loot ahí, tío. Tío. Ya, Snaya. Es tu paraíso, esto, Flicky David. El paraíso del loot. ¿Qué va, tío? Naya es el paraíso de las escaleras. Lutópatas anónimos, tío. Y encima, ¿cuántos squads? Venga, nadie. 10 squads. Tío. No viene nadie. 10 squads. No viene nadie. Nadie, tío. Tío, saltando de bot. Naya para nosotros. Como lo vea como vea Arturo esta retransmisión, se une ya. Vamos, deja lo que está haciendo, ¿eh? Y... Sí, tú sigue criticando a Arturo, tío. Sigue criticando a Arturo, venga. Que luego está grabado todo, ¿eh? Ya, como si no fuera. Como si no lo supiera él. Su ludopatía. Hostia puta, dos M4 juntas, tío. Porcha, no te dejes tumbar ahora tan fácil. Tío. Pues si ha durado de la partida, tío. En el suelo, cabrón, tumbado. Soy el que más ha durado. En el suelo de rodillas. Tumbado, pero durado, tío. Tú caes a Rafa que te has matado rápido. Hostia, aquí es el que más rato ha estado de rodillas en la partida. ¿Puede ser que haya aceite dentro de la iglesia, tío? ¿Cómo puede ser, tío? Voy a disparar un poco, a ver. No se enciende, pero hay lo mismo, las manchas del aceite, tío, en el suelo. Muy mal, tío, muy mal. Muy mal, tío. Me habréis defraudado, tío. ¿Hay alguien aquí conmigo? Pues vente. Os lo he dicho. No puedo. ¿Cómo que no puedes, tío? Voy a subir arriba, tío. Yo termino de lootear esto y voy a ayudarte. No te preocupes. A ver si lo localizo, tío. Está aquí conmigo en la iglesia, pero no lo veo, tío. Es que te has ido allí con los 10 equipos, tío. Claro, no, es que no había caído nadie. Eso es un bot, si no ha caído nadie. Gaznaya Blania. Pues posiblemente sea un bot, por eso. Claro, seguramente. Bueno, si fuese un bot, va por ti directamente, ¿eh? Si no va por ti y se espera y eso, es un humano, tío. Si veis un DMR o un SR. Ok. Mira, la cámara ya se me ha caído.
Paranoia, eso, ¿eh? A ver si es la cam que está rota, ¿sabes? Podría ser. El stream ahora está funcionando, por lo menos. Estoy sin el puto chaleco, tío. Tenía vamos que a cambiarlo hacer la de audio porque es que no, no lo escucho, tío. Ahora está. Está bajo recargando, tío. Ya lo veo. Lo veo, ahora lo veo. Lo veo por dónde ha salido. Ahí está. Valson Man. Mira, ya se me ha caído el stream otra vez. Entero, tío. Hostia. No te preocupes. Yo creo que el vecino te está robando wifi. Está viendo ahí Netflix 4K, tío. Ya ves, tío. Full edition. Netflix 4K en tres dispositivos, tío. Joder, tío. No sé por qué me pasa esto, tío. Coincide que te va mal el Twitch, tío, desde que está el Disney Plus Star, ¿eh? Están viendo ahí. Es curioso. Están tío. Viendo contenido ahí 4K todo el día, ¿eh? Dios, series nuevas, tío. No, me va mal desde que lo enchufo al wifi. Tengo que comprar un cable y pasarlo ya todo por culo, tío. O comprar un router y quitarte todos los problemas, tío. Sí, pero un de cable golpe. Vale 20 euros. Y un ah, sí, claro. Vale, pero pasar el cable es pasar el cable, tío. Le quiere clavar tres chinchetas, eh. Pasar el cable, tío. Bueno, tres, ¿no? Pero un paquetito de esos de chinchetas que van a la pared. Ya, pero es que eso es una guarrada, tío. ¿Cómo que guarrada, tío? Pero los cables, tío, hasta que no esté instalado ya. El wifi, como. Hombre, lo suyo es ponerlo 6, con ¿no? una canaleta y ponerlo un poco curioso. Claro. Pero mira, yo no lo haría así. Yo pasaría el cable. Claro, por eso es lo mismo. Lo vas poniendo y quitando. Está hecho, ¿eh? Lo he hecho las cochas, seguro. Lo he hecho yo, estoy yo arriba. Lo veis muy matado a desconectar y conectar un cable cada vez que vaya a viciarme. Bueno, la putada es que eso por lo que dices implicaría tener el cable suelto por la casa, ¿no? Sí, exacto. Y tienes perros ahí que les gusta morder, ¿no? Hombre, la podría dejar por el suelo, ¿sabes? Morderlo no lo morderían, pero a lo mejor se tropieza o... Hombre, es un poco chapuza eso, ¿no? De así dejar solo el cable tirando. Pero bueno, es también una alternativa, ¿no? O sea, por algo se empieza, ¿no? Pero por eso, o sea, solo cuando juego lo pongo. Y luego de alguna manera lo apaño para que vaya por el techo, ¿sabes? No esté por en medio, ¿sabes? Me lo pegas con cinta aislante al techo, ¿eh? Claro. Cada vez que quiero jugar ahí con la cinta, quedando en la casa. No, lo dejas siempre. Lo dejas siempre con el cinta aislante pegado, ¿eh? Nada, tío, no me funciona. Pero hace poco, antes de venirme al wifi, estuve retransmitiendo y tal y funcionaba, tío. En el cable, pero. En el cable. ¿Tuviste una mira del 3 para arriba? Sí. Voy a soltar balas del 5, ¿eh? Muchas. Me interesan. Voy. Vale. Aquí arriba la suelto, tío, porque no me cabe. Sí, sí, sí. Puedo seguir looteando, tío. Voy. Están en la segunda planta. La de arriba del todo, no la anterior, porque esta tiene más planta. Aquí están. Aquí, ¿dónde estás? Ok. ¿Dónde las del 45? Ya me basta con esta, sí. Ole. Guay, hay que ir a esa zona, tío. Sí. Por aquí debe haber algún coche, ¿no? Debería haber. Y a una UMP también podría haber. Hay una SLR aquí. Busco mira. Yo tengo mira, pero no te la voy a dar. Aquí hay un punto. Tengo una por dos, si quieres. No, esa tengo yo también. Hostia, hay tiros aquí. ¿Y punto no queréis?
tío. Coche moviéndose. ¿Los tienes ahí, Rafa, o qué? Sí, sí, está muy cerca. ¿Pues está al lado y contigo? En el edificio estoy. Tío, tengo el coche aquí, pero se han parado los del coche, se han parado. Pues no sé si robárselo el coche, tío. ¿Robárselo? Yo estoy acercándome a ti también. Ah, ¿por dónde la quieres, Rafa? No, no, tírala, tírala. Esa, arriba, 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 arriba de esta casa hay uno. Arriba de la casa gris esta hay un tío. Oh, qué bien va lo de ampliar y reducir la mira, tío. Arriba de la casa gris. La casa gris, tío, la tengo aquí, la estoy pineando. Le voy a robar el coche a estos, ¿eh? Ir a la carretera. Están ahí. Pero arriba de ahí, en la azotea o en las ventanas. Dios, Dios. ¿Dónde está? ¿Cómo me da desde ahí? No quieren, está en el balcón. Coche. Vienen. He tirado una granada para allá, pero la he tirado mal, tío. Ya lo veo. No ha caído de eso. Ah, tío. Wow. Están aquí. ¿Dónde está? ¿Es que te ha disparado? Son varios. Son tres o cuatro. ¡Hola! ¿Qué dices, tío? Madre mía. ¿Tú has visto cómo me ha tirado, tío? Es alucinante, tío. Eso sí que es un cronocen total, tío. No, da igual, estoy muerto. Tírale piña a mi cadáver o algo, Adri, y si tienes, iban a flipar. Lo he soltado todo. No, Adri, no me salves. No me toques, que estás por fuera. Si es que lo estaba viendo yo al tío. No, pero es que el tío ha disparado y directamente con los tres primeros disparos me ha impactado a todos, tío. Y me han matado directamente. Es alucinante, tío. Tío, escucha, mira lo que te lo hemos dicho, ¿eh? Escucha, tío. Es alucinante. ¿Hacía falta el coche ahora? Ha sido el Rafa del coche. Yo he ido a por matar a los que iban por Rafa, pero es que el tío lo he visto yo pasar. Por un murito, se vuelve para atrás y directamente apunta y me mata. Directamente, o sea, las balas han ido para mí. Ay, por Dios. A ver si toca un weekend o algo así, yo más rapidito, ¿eh? No, lo tenía que haber denunciado. Usa, tío, no, me acuerdo de denunciarlo, tío. Antes en los jugadores recientes te salían los que habían jugado la última partida, pero ahora con este juego, tío, tantos jugadores no te salen, tío. Yo tengo que hacer cosas del pase, no estoy haciendo nada, tío. Joder, yo soy un vecino. Tengo que romper una puerta, por ejemplo. ¿Alguna vez has sentido, escucha, el poder, la potencia de una serie de quintuplos? Hombre, si es como la serie que se caen las transmisiones, mejor no sentirla. Esto es una One X, pero bueno. Yo te digo la serie X. No, la One X la tienes con cable, no me fastidies. No. ¿Sí? La serie X la tengo con cable y la One X la tengo con Wi-Fi. No. Pues las has cambiado de lado, escucha, porque antes no las tenías así. Si no, mira lo que tarda en cargarse, ¿sabes? Demasiado, mira, yo ya estoy dentro del mapa. Por eso, yo todavía estoy ahí. Pero yo estoy en la carga. Tú estás en la carga, por eso. Es la One X, es la que estoy jugando, te estoy diciendo. Yo te digo, ¿has sentido el poder y la potencia, la majestuosidad de tener una serie X en tus manos? Como la tuya. Te la has cargado al hombre como si fuese un bazooka. Exacto. Oh, pues sano, tío, por fin. Hago rapidito. Estoy jugando en la One X, la verdad. Con Wi-Fi. Igual como el culo. A ver, el juego me parece bien. En Twitch, no sé. Ya. Le baja la resolución, el frame rate,
todo. Voy a poner a 360. Qué bueno el tío de el chocas, ¿eh? Cuando el vídeo de dejar de fumar, dice, verá, a mí me habéis dejado de fumar ahora. Cuando bebo, me bebo. Y me he tomado ya 3 birras. Es que me muerdo los dedos. Llevo 2 años. Una foto de su comida, ¿eh? De su picoteo y... A ver. Me ha entrado hambre, tío. Me ha entrado hambre. ¿A dónde vais? ¿Por qué te ha entrado hambre? La foto de esa. El picoteo, ¿eh? Ah. Este es el picoteo que se está comiendo Scorchacaps, tío. Esto es una latita. Solo de la derecha del vegetas. Alguna latita de alguno, ¿no? Sí. Unos. Ah, unos. ¿Cómo se llama, tío? Berberechos. Los berberechos, ¿no? Con pimentón o algo que le habéis echado. Joder, qué hambre. Mis espectadores lo están viendo ahora mismo. La foto, tío. 6. Se unen todos al aperitivo, tío. Tengo hambre, yo. Yo también, tío, he visto eso. Vamos. Xavier, sí, tío. Aquí, ¿no? Ah, yo he soltado al verde. Pollo Vindaló, tío. Que vemos el otro día que estuvo bien, tío. Además lo dije yo, y ahora ya Rafa ya dice, vamos a ir a buscar porque se está chulo, tío. Es que se ha saldado todo el mundo ahora ahí. ¿Habéis probado el pollo Vindaló? El bungaló, tío. Pollo bungaló. Hay gente, ¿eh? Yo giro para los pueblos, tío. Sí. Mucha gente ahí, ¿no? Mucha gente, sí. ¿Para qué pueblos? No sé. Pueblo, hostia, de atrás. Hostia, y... Bueno, voy aquí y los encierro, tío. Voy a... Buah, tío. No, pero es que no puedo. Tengo que ir aquí donde está Ladri porque es que si no ya no llego. Veo que me caigo aquí con el Kiri, tío. Que... Si no me quedo en medio. Ah, les hacemos un sándwich. Les hacemos un sándwich, tío. Que no, Kiri, que es catalán este seguro, tío. O mallorquín. Xavier también es vale, portugués, oye, incluso, ¿no? Portugués. Y de otros países también, Xavier. Xavi, tío. Sí, Xavier también. El profesor Xavier. Podría ser estadounidense, mira el Xavier. Xavier. Podría ser chino y todo, pero. También. O africano. Oiga. No. Claro, podía ser lo que fuese, tío. En mi curro había un africano y le decíamos Tomeu. ¿Ves? Como peña, ¿eh? Me voy a matarlos, tío. Yo no tengo nada, tío. No tengo ni chaleco, tío. Un arma con 30 balas, tío. ¿Quieres ahogarlo con el chaleco? ¿Tienes arma? Pues ya está. Vamos para allá. Pero con 30 balas, que cuando suelte el primer cargador estoy muerto. Vamos, coge el buggy por lo menos, tío. Buggy, voy a ir en modo sigilo. Y lo voy a reventar. Básicamente. A hierro. Con la Vector. Ahí está el Giri, tío. A ver, es chimbumba. Xavier se ha bajado uno ya. Mira, aquí tengo uno. 2. Mira los míos. Detrás. Oh, le podría dar, pero es que... ¿Ha desaparecido el pavo? Son bots, se trasladan. ¿Os ha tumbado? ¿Qué ha hecho, tío? Voy hacia ti, pero voy... Creo que ha desaparecido, ¿eh? Puede ser. Qué raro, tío. Le llaman el desaparecido. Cuando tú llegas a matarlo, ya se ha ido. Habían dos tíos ahí. Sí, sí, sí. Y es que había uno aquí y de verdad que lo he visto desaparecer. O sea, qué pena que no estoy retransmitiendo porque ha sido una paranoia, ¿eh? Y el otro estaba por aquí dentro. Me van a matar a mí, que es que lo estoy viendo, tío. Estaba por aquí.
Cuidado que está por aquí el Manu Chao, eh. El Manu Chao, eh. Qué fuerte, tío. Han desaparecido de verdad, eh. Ah, lo oigo. Lo oigo. Está por aquí, Escorcha, míralo. Está llegando, eh. ¿Y el otro? Tengo dos, tengo uno en cada lado. Uno dentro del hangar y otro a la derecha que le he dado, detrás del tractor. Amarillo. Detrás del tractor amarillo. ¿Este tractor que tengo yo aquí delante? Sí, detrás. Vale, uno ha salido, eh. Lo veo, eh. El del tractor no lo veo, pero veo otro más arriba, aquí en los. He bajado a uno. ¿El del tractor o el otro? El otro está aquí el otro. Tío, ese corte que me tiran. He bajado a otro. Joder, el Adri, tío. He visto yo al tío volar por delante mío, tío. Pero te mato porque son unas ratillas. ¿Y el otro? ¿Ya está? ¿Solo eran estos dos? Sí, pero tiene que haber más, lo he rematado, eh. Aquí hay, yo también. Pero solo habían caído dos aquí, eh. Necesito ampliar el SMG, si veis. Tres aquí, eh. No, tú también. Tres aquí. ¿Necesitas qué? Ampliado el SMG. Vale, yo también. No, yo lo tengo. Mira la avioneta. La derribo. Dispara. Se lo escucha. Soy yo. Dispara a alguien. Oh, con las casas esas. Desde la avioneta, ¿no? Desde la avioneta parece, sí, ¿no? ¿En serio me han dado tanto desde la avioneta, tío? No lo creo. Necesito cargadores ampliados, tío. Yo necesito curarme ya, tío. Me ha destrozado, tío. Mira, un ampliado de AR. Mira, escucha, para que luego me llames cobarde, tío. Que luego me llames cobarde, tío. A hierro he venido a matarlos. No, si lo has hecho bien, tío. Esta vez lo has hecho bien. Y el único que estaba todo el rato, ¡ay, me van a matar a mí! Eras tú. Ah, está disparando al camino. Mira una moto. Disparadle más, que solo ha suelto una caja. No, se la dejo aquí. El tío disparando ahí a camión. Y nosotros a volar las cajas. Sí, y dice, ¿se la dejas? Cabrón, la ha disparado él. ¿Tiene una moto? Lo sé, pero todo. Toma, se lleva un tirito. Guau, estoy tocando. Uy, en el aire, eh. Los coches, Luis, he robado todo aquí, cabrón. ¿El otro disparando? Ya, tío. No sabía. ¡Otro camión! No merece la pena. Si no es para tumbarlo, no merece la pena gastar balas, yo creo. No. No. Hay que ponerle los pinchitos y tumbarlo. Sí, lo ampliado. Es la repera, pero. Yo creo que nos dio demasiado, ¿no? La otra vez. No. Pero será así, eso, ¿eh? Si lo tumbas, sí. Necesito bebidas, tío. Un ampliado. Yo tengo 4. Pues una me iría bien, porque estoy la vida baja, tío. Pide, te lanzo. Sí. Necesito curaciones, ¿no? ¿Es esto? Sí, ¿no? sí. Ah, sí. Ya está. ¡Hostia! Gracias. ¡Hostia! No. Yo necesito munición del 7. O 60 balas. Estoy mal. Yo tengo para dar del 5. ¿Eh? Y ¿este humo aquí? ¿Ha sido tu padre? No. Pues está al lado tuyo. Está por aquí. Está por aquí.
por aquí. Tiene que ser un dron, un dron, un bot. Un bote, eso. Efectivamente. Era un bot. Jim 97, tío, que hasta ahora esté lleno de bots y encima en tercera persona. Ya, tío. Pues no, a veces no tiene nada que ver. En PC también hay, bots. Y supuestamente donde. No, tantos, tío. No, toma, bueno. Tiene bebidas. Sí, me ha dado. Toma, voy a soltar las balas. Toma, te dejo. Las del 9 y las del 5, Pero en parte es normal, O sea, que el juego es antiguo ya, tío, un poco, Te dejo ahí una bebida y un analgésico. Gracias, tío. Las balas del 9 las he soltado, Las llevo muchas. Yo he hecho esta y me voy, que ya están toda la familia ahí sentados ya. Disfrutando del manjar. Yo también creo que. Sí, yo también. Tío, que tengo hambre. No me funciona el Twitch, tío. Ahora que iba a dar el tirón como el chocas, porque soy el puto mejor. El banana ese siempre está, tío. Puto banana. Hombre, tú no puedes. Hay gente aquí en las casas estas, Venga ya, tío, qué rápido me ha bajado, tío. Qué bueno, Un solo tío. Sí, pero está ahí detrás del muro el cabrón. Ya, bueno. Llevo un tirito. Lo estoy viendo yo, Estoy viendo. No tengo humos, tío, estoy jodido. Lo veo desde aquí, desde este ángulo. Ahí te da. El Giri está tumbado también. Sí. El Giri también está tumbado. Sí. Un solo tío. Buah, otro. Sí. No tenía humos, tío. Bajaba otro, tío. Ya está, nada. Le había dado un tirito, Tito ahí. Pero estos eran otros. No, el que nos ha tumbado era uno y este es otro. Es otro equipo. Seguramente. Me han dado como desde lejos. Pero se me ha cargado al tío ese, porque el tío ese no está en su equipo. Yo, la transmisión del mediodía termina.